con verdades y mentiras por EBTV, conecta contigo. No olviden descargar la aplicación de EBTV, que tiene muchísima más información y más detalle de toda la programación que preparamos especialmente para ustedes. Recientemente, Joe Biden dio mucho de qué hablar y por supuesto lo hemos analizado, pero también hay que analizar a dos damas que nos dieron muchísima información y filtración de información por la reacción que tuvieron al estar escuchando, pues obviamente, la locución del presidente de los Estados Unidos de América. ¿Y por qué se volvió noticia o por qué ustedes han estado tan interesados? Es porque realmente ellas filtraron muchísimas cosas, hubo mucho movimiento, fue muy difícil realmente pensar o decir que no había movimiento. Si ustedes recuerdan, otros personajes que han estado en esa misma posición tienen la tendencia a no tener filtraciones de información, a mantener el efecto de poker face para no, obviamente, ser analizados o que digan que están pensando, queriendo algo. Entonces, veamos este video, porque este video particularmente a mí me causó muchísima conmoción como analista y, por supuesto, tenía que darles esa información de las filtraciones más notorias. Y en este caso, vamos a hablar de Nancy y de Kamala y las reacciones que pudimos ver. ¿Qué es destacable, obviamente, como analista? Primero, obviamente, las reacciones corporales que tenían, que hablamos en el segmento pasado, que tiene que ver con el movimiento del esternocleidomastoideo, la alegría contenida, sostenida. Pero en esta imagen que se ha vuelto viral y que, obviamente, Joe Biden se equivoca al decir la nacionalidad de la gente de Ucrania, miren ese efecto precisamente en neurolingüística se llama sonrisa contenida. Y para que ustedes puedan desarrollar un poco más este mensaje y entenderlo, voy a darles un ejemplo bien fácil. Imagínense cuando estaban al frente de su mamá y a ustedes se les salía cualquier cosa curiosa, pero que además la mamá le daba vergüenza, pero no podía decirle nada ni podía regañarlo públicamente. ¿Qué hacían las mamás de nosotros? Ese mismo efecto, que es controlar y sostener la boca. Pero en esta señal, que es precisamente entrar los labios o buscar la manera de entrar los labios, es una señal muy delicada porque precisamente es cuando tú quieres corregir a alguien. Se dice en las redes sociales que ella dijo una palabra un poco negativa en inglés, y si ustedes saben qué palabra o qué frase salió, les digo de verdad, dejen su comentario en la cajita del canal de YouTube de EBTV, porque yo sé la palabra que está. Si ustedes la colocan correctamente, yo les aseguro que les voy a colocar un corazoncito o un like para que ustedes sepan que esa fue la palabra que dijo. Yo en cámara no lo puedo expresar. Ajá, señores, la cosa se pone tensa porque definitivamente Kamala es la que tiene el control, aunque ellos no lo quieran decir. Pero también nuestra queridísima Nancy, pues lo digo queridísima porque para mí como analista me ha dado mucha información, me ha ayudado mucho Nancy Pelosi a entender la neurolingüística de las mujeres norteamericanas y de las mujeres en el poder de este país. Y veamos este video para que analicemos juntos, porque todo el mundo me preguntó, profesor, primero la felicidad y el casi no poderse sostener en el espacio visual o físico, un elemento de exageración de felicidad. Obviamente sabíamos lo que hacía con el expresidente Trump y lo que está haciendo obviamente con la señal de Biden, es que dar filtraciones de información bien importantes para que la gente pueda opinar a favor de él. Pero hay un elemento que ya les he hablado, que es el efecto de vergüenza o pena, que es precisamente cuando ella empieza a cubrirse un poco el rostro. Señores, me han preguntado en todas las plataformas, en mis redes sociales, ¿qué significa el movimiento de los dos puños en efecto de la neurolingüística? Yo quiero decirles algo que quizás les va a sorprender, pero Hugo Rafael Chávez Fría utilizaba el elemento del puño para señalizar la fuerza o lo que iban a hacer en pasos siguientes. Y esto fue muy notorio en el caso de ella porque hizo el choque de dos manos. ¿Será que el gobierno norteamericano y las fuerzas internacionales están listas para atacar y para ir de alguna forma o de alguna manera en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania? Eso sería muy interesante observar y visualizar, pero de que están preparando fuerzas la hay, al menos la filtración de información de la neurolingüística no los da y nos informa. Este otro video que les voy a comentar, que ustedes tanto han pedido por las redes sociales, pues obviamente es la reacción de una periodista al momento de entrevistar al primer ministro del Reino Unido de Inglaterra, y de alguna forma ella nos dio información bien importante con referencia a lo que estaba sintiendo, aunque estaba de espalda, y él también nos dio muchísima filtración de información muscular, sobre todo el músculo risorio, la parte de quijada, mejilla y todo esto. Fíjense que en este momento, justamente cuando la periodista le
está aclarando los puntos y le está diciendo lo que está ocurriendo. Lo más importante es que ciertamente el primer ministro estaba asentando, estaba afirmando, cree firmemente lo que ella está diciendo, pero las señales musculares obviamente nos están hablando de que él sabe de que no pueden hacer lo que quizás quisieran hacer o hacer los movimientos importantísimos para evitar esta guerra. Because NATO is afraid of a World War III, but it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that by family members. My team members are saying that we are crying. We don't know what to rob. This is what is happening, Prime Minister. Well, thank you. Thank you very much for... Pero hay una filtración de información que para mí es muy destacable y en este momento voy a hablar como venezolano porque obviamente sabemos la realidad de Venezuela, cuántos jóvenes de nuestro país perdieron la vida luchando en contra del régimen, cuántas personas hemos tenido que salir de nuestras fronteras, pero esta realidad no solamente es de Venezuela, la viven nuestros hermanos de Colombia, nuestros hermanos de Cuba, nuestros hermanos de diferentes países, en diferentes momentos de la historia. Personas han tenido que salir de sus países por situaciones de guerra o de agresión. Y la periodista, teniendo toda esta información, nos da una señal importantísima, que es saber que hay impotencia, que no hay manera de realmente ver un accionar. Aunque ella fue muy correcta, tuvo un lenguaje adecuado y mantuvo de alguna forma la línea de respeto de lo que viene a ser el lenguaje corporal y distancia, sí tuvimos las filtraciones de información importantísima de que no sabemos qué hacer, estirar la mano, luego cerrar el puño, luego batir o mecer o mover el brazo, es realmente una señal de desespero. Pero una señal de desespero cuando tú sabes y entiendes que no ha ocurrido nada anteriormente cuando hemos tenido situaciones similares en el planeta. Así que definitivamente es un momento de mantenernos con los ojos bien abiertos, de mantener un mensaje positivo a todos los que estamos acá en el planeta y que tenemos que promover la paz, el amor, la unidad y, por supuesto, ser una mano amiga para todas las personas que lo puedan necesitar. Señores, yo sé que hemos dado mucha tela que cortar con todo esto que está ocurriendo y seguiremos haciendo análisis de Neuratoria para todos ustedes porque hemos visto información y efectos bien distintos de lo acostumbrado, pero también tengo que traerles un poco de entretenimiento y estoy muy contento que en el próximo segmento en Neuratoria de Éxito estaremos entregando para ustedes en este programa número 40 un segmento especial también del microteatro y de todo lo que hacen diferentes talentos en el sur de la Florida. No se aparten, que ya volvemos con Verdades y Mentiras por EBTV.